Hola chicos, nos vemos después de una semana. Vamos a trabajar hoy el curso de lenguaje, ¿no? Vamos a continuar con algo relacionado a lo que es la tildación, como hemos estado trabajando las clases anteriores, ¿no? Recuerden los temas que hicimos anteriormente, que fue la tildación especial. Hoy vamos a ver otros casos, ¿ok? Para eso vamos a observar aquí una imagen y un texto que tengo al lado, ¿no? Dice, tú eres médico. Y el otro texto, tu celular es nuevo. ¿Ok? Veamos lo que tienen en común. Ambos textos, ¿qué tienen en común? La palabra tú. Tú. Pero a la vez tienen una diferencia en esa palabra. Una lleva tilde y la otra no lleva. Entonces la pregunta sería, ¿por qué si tienen una escritura igual, idéntica, una sí lleva tilde y la otra no lleva tilde? Y eso va a depender de algo, ¿ok? Para eso nos vamos a centrar en la oración, ¿no? Pero ustedes quiero que vayan pensando, ¿por qué lleva tilde ahí? ¿Por qué y en la otra no? Entonces, analicemos la primera oración. Tú eres médico. La palabra tú, ¿qué función tiene? A ver, chicos. ¿O a quién está señalando? ¿Qué está indicando? Tú eres médico. El tú está señalando a alguien, ¿sí o no? A una persona. ¿No? Está indicando que esa persona es médico. Entonces, tú está cumpliendo una función de pronombre, porque reemplaza a una persona. En vez de decir Juan es médico, sino que tú eres médico. Está reemplazando a un sustantivo, es decir, funciona o cumple ya la función de ser pronombre en esa oración. Entonces podemos deducir que tú es un monosílabo que lleva tilde porque funciona como pronombre en la oración. Y cuando decimos tu celular, ¿está hablando de una persona? No. Tu celular, tu amigo, tu regalo, tu dinero. Este tú que está indicando con las palabras que he mencionado, celular, amigo, dinero, está señalando pertenencia del sustantivo que está acompañando. Entonces aquí, tú cumple una función de adjetivo, ya, posesivo, que pertenece, indica posesión. Entonces podemos también interpretar que tú no llevarás tilde cuando es un adjetivo posesivo. Muy bien. Entonces, acabamos de ver en estas dos oraciones que eran palabras que a pesar de que se escriban igual, algunas llevarán tilde y otras no. Es en el caso de monosílabos, es decir, palabras que tengan una sola sílaba. ¿Y a qué dependerá? A la función que cumplan. Dependiendo qué función cumplan, van a llevar tilde, es el caso de. Entonces, estos tipos de tildación en los monosílabos, ya, reciben el nombre de tildación diacrítica. Y vamos a ver, ¿no? Que habrá varias palabras, ya, monosílabos, que pueden llevar tilde. O no, acá estamos viendo en el dibujito, ¿no? Mi, está el, te, se, más, que llevan tilde, como también no llevan tilde. Ese es el tema de tildación diacrítica que hoy vamos a desarrollar. Entonces, comencemos viendo los primeros casos, chicos. Entonces, aquí vamos a continuar. Habíamos visto el caso del primer monosílabo que es el, ¿ya? Él con tilde y él sin tilde. Entonces, ¿qué nos dice con respecto a este monosílabo? Él avanzaba muy nervioso. Él está señalando a una persona, es decir, está funcionando como un pronombre. Él avanzaba. Es decir, Juan avanzaba muy nervioso. Él avanzaba. Ese es un pronombre, palabra que reemplaza un sustantivo. Él, cuando sea pronombre, llevará tilde. En cambio, en esta oración, el hombre avanzaba muy nervioso. Aquí la palabra
Él está acompañando un sustantivo. Ya no lo está reemplazando, sino lo acompaña. Aquí él funciona como artículo, por tal motivo no, llévate. ¿Qué nos dice sobre mí? Mi llevar a ti de cuando es un pronombre, es decir, hace referencia a una persona. Llegó hasta mí aquella noticia. Mí está señalándome en primera persona a un ser. Entonces, es un pronombre. Mi vecino organizó una fiesta. Cuando digo mi vecino, ¿está hablando de primera persona de mí? No, para nada. Dice, mi vecino, mi regalo, está funcionando como un adjetivo posesivo. ¿Ya? Adjetivo posesivo porque está indicando pertenencia. Es decir, mi no lleva tilde cuando funciona como adjetivo posesivo. Tú llevará tilde cuando es un pronombre. Recuerden que los pronombres hacen referencia a una persona, los pronombres personales. Tú sabes la verdad, estoy indicando, señalando a una persona. ¿No? Entonces, tú lleva tilde cuando es un pronombre. En cambio, si yo digo, me llevé tu cámara fotográfica, me llevé tu reloj, me llevé tu celular, el tú está indicando una pertenencia, una posesión. Entonces, está funcionando como un adjetivo posesivo. En tal caso, tú no llevará tilde por tener esa función. Ahora, vayamos con el siguiente grupo de monosílabos. ¿Ya? Sí, llevará tilde cuando es un adverbio de afirmación o funciona como pronombre. En el caso de sí tildada, tiene dos situaciones, dos funciones. Por ejemplo, sí, estoy afirmando. ¿Ah? Si es una afirmación, lleva tilde. Todo fue para sí. Este sí estoy hablando de una persona. ¿Cómo decir todo fue para Juan? Todo fue para María, todo fue para sí, ¿no? Aquí está reemplazando a una persona, es un pronombre. Sí lleva tilde cuando es una afirmación o cuando es un pronombre. En cambio, sí no lleva tilde cuando es una conjunción de condición. Dicho de otra manera, se utiliza para señalar una condición. Si me ayudas, te ayudo. Ahí está iniciando la condición, ¿ok? Se lleva tilde en dos casos cuando proviene o funciona ya del verbo ser o saber. Por ejemplo, sé honesto. Este verbo lleva tilde porque proviene de ser. Sé que prosperarás. Sé la verdad. Proviene del verbo saber. Correcto. En ambas situaciones llevan tilde por ser un verbo. En cambio, se no llevará tilde cuando es un pronombre. Se perdió el sorteo, ¿no? Él se negó a escucharte. Este se es un pronombre, está señalando una persona, ¿no? Muchas veces está acompañado de él o ella. En este caso no, pero es un pronombre en tercera persona. De lleva tilde cuando proviene del verbo dar. Aunque dé mucho, nunca será suficiente. Lleva tilde porque es del verbo dar. No le dé dinero. Ese de lleva tilde porque es del verbo dar. En cambio, no lleva tilde cuando es una preposición. Es decir, una palabra de enlace que indica origen, ¿no? O material a lo cual está hecho. Juan es de Juliaca. Este de está indicando el origen. Es una preposición. ¿Ok? Te lleva tilde cuando es un sustantivo. Acá agregarla, por favor. Acá hay una corrección. Vamos a hacerlo mejor de una vez. Entonces, como le decía, te lleva tilde cuando hace referencia al sustantivo, a la infusión, a la bebida. El té está servido, que está hablando de la bebida. Entonces, lleva tilde. En cambio, si digo, te quiero mucho, te extraño, ¿no? Este te está hablando de una persona, entonces es un pronombre y no llevaría tilde. Hemos visto el caso de sí, se, de y te. A continuación vemos otro bloque más. Aún. Lleva tilde cuando es un adverbio de tiempo y se puede comprobar reemplazando por la palabra todavía. Aún no te olvido. Todavía.
te olvido, está indicando un tiempo, ¿no? Por tal motivo, lleva tilde. En cambio, aún no lleva tilde si es una conjunción que se puede reemplazar por también, hasta e incluso, ¿ok? Aún los mejores perdieron, incluso los mejores perdieron, ¿no? Como se puede reemplazar y no indica tiempo, no lleva tilde. Más lleva tilde cuando es un adverbio de cantidad. Tengo más regalos, quiero más dulces. Ese más indica cantidad, entonces debe llevar tilde. En cambio, más no lleva tilde cuando indica una oposición o funciona como conjunción adversativa. ¿Cómo lo compruebo? Se puede reemplazar por la palabra pre. Gané el concurso, más no me dieron el premio. Gané el concurso, pero, ahí está el reemplazo, no me dieron el premio. No lleva tilde por tal razón. No indica cantidad y se puede reemplazar por la palabra pero indicando oposición. ¿Qué, quién, cuándo, cuál, el dónde? Y entre otros, llevarán tilde cuando son preguntas, son exclamaciones. Aquí vamos a grabar exclamaciones. Indican admiración, sorpresa. ¿No? ¿Qué te pasó? ¿Qué frío? ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste? ¿No? Pronombre. Si estas palabritas, qué, quiénes, cuáles, funcionan como pronombre, no deben llevar tilde. Es decir, que no indiquen interrogación, no llevarán tilde. El amigo que te trajo el regalo se fue. Este que está funcionando como pronombre porque hace referencia a quién, al amigo. ¿Ok? Entonces, hemos visto una tabla de... Ya, vimos una secuencia, una tabla de monosílabos que deben llevar tilde, ¿no? Y tenemos una, vimos la anterior también, como un grupo de cuatro y al inicio como un grupo de tres. ¿Ok, chicos? Entonces, ahora vamos a continuar desarrollando las actividades que están en su libro.